Buenas noches, señoras y señores. Los 35 trabajadores de la empresa Ávila S.A. que efectúan el suministro de combustible a la ciudad podrían iniciar una huelga intermitente si la dirección de la empresa no les aclara los objetivos de una sociedad paralela constituida por trabajadores autónomos. Esta noticia será ampliada una vez que conozcamos otros titulares. Trabajadores de la empresa Ávila, sociedad anónima distribuidora de Camsa en Córdoba, podrían iniciar una huelga en diversos días a finales de este mes. Los obispos encuentran injustificada una guerra en el Golfo y declaran comprender las irregularidades del PER. Se estrena en Córdoba la obra El Lazarillo de Tormes en versión teatral de Fernando Fernán Gómez. Un joven de 29 años, Manuel López Muñoz, afectado de esquizofrenia mental, prendió esta mañana fuego a un televisor en el interior de su vivienda, situada en el número 4 de la calle Compositor Ramón Medina. Para reducir a este pirómano, se hizo necesaria la presencia de varias dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local. Hacia las 12 de esta mañana, el Servicio de Extinción de Incendios de nuestra ciudad era reclamado para intervenir en el número 4 de la calle Compositor Ramón Medina. En el interior de esta vivienda, un joven de 29 años, Manuel López Muñoz, afectado de esquizofrenia mental, había prendido fuego a un televisor que encontró en la calle. En el pequeño incendio no se han registrado desgracias personales y escasos daños materiales en muebles y paredes de la vivienda. Según declaraciones de la madre de Manuel López Muñoz, Adelina Muñoz Aguilar, su hijo es enfermo mental desde hace varios años y ha estado internado en el psiquiátrico de Alcolea y en el Hospital General de Córdoba. La madre también ha declarado que aunque vivía con él, no se atrevía a dormir en la casa por las continuas locuras que su hijo hacía. Como consecuencia del estado de esquizofrenia, se esperaba su ingreso inmediato en el psiquiátrico, según dictaminó el juez después de conocer el informe médico de Manuel López. Según declaraciones de los vecinos, esta misma mañana la dotación de una ambulancia de la Seguridad Social se personó en el domicilio para trasladarlo, pero no pudo hacerse por su estado de excitación. Para trasladarlo en una ambulancia de Los Ángeles de la Noche se hizo necesario suministrarle un calmante vía intravenosa que aún así no consiguió tranquilizarle, necesitando la reducción por la fuerza de miembros de la Policía Nacional y Local. Quemado unos cables y con un siquiera un televisor porque el mío grande está allí y en el salón y ese no lo ha tocado porque lo he puesto yo ahora y ese es un televisor grande en color. Entonces si ha quemado un cable es de un televisor que se ha encontrado él. Ve un televisor y cree que anda y se lo trae y a lo mejor lo desarma. Estamos y le digo, tira ese televisor que eso no anda, lo puso y andaba. Era de este que no era blanco y negro. Y entonces digo, venga, eso me lo tira, pero cualquiera le tira una cosa, es bueno. Cualquiera le tira una cosa, bueno. Los jóvenes Silvia González y Manuel Pérez, hallados muertos el pasado martes en la Rambla, murieron por inhalación de monóxido de carbono, sin que el informe del forense mencione para nada la inhalación de butano. Los cadáveres de ambos jóvenes fueron trasladados en la tarde de ayer a la localidad gaditana de Ubrique, donde recibieron sepultura. La muerte de los jóvenes de Ubrique, Manuel Pérez Sánchez y Silvia González Mateos, según el certificado oficial extendido por el forense que practicó la autopsia de ambos jóvenes, sobrevino por intoxicación aguda por monóxido de carbono. Con este informe, el forense Pablo Pérez Jorge parece atribuir al agotamiento del oxígeno de la atmósfera del interior de la furgoneta la causa del fallecimiento. Según datos facilitados por fuentes oficiosas de la Rambla, se estima que el fallecimiento no sobrevino hasta la madrugada del 5 de enero pasado, con lo que se posponen 6 días las previsiones iniciales de la muerte. Este dato es admitido por el sargento de la Guardia Civil, comandante del puesto de la Rambla, que fue el descubridor de la furgoneta. Junto a los cadáveres aparecieron 2 bolsas de basura, una conteniendo excrementos y la otra conteniendo vómitos. El forense, sin embargo, no ha concedido importancia a la aparición de ambas bolsas. Continuamos con otro suceso, pero en esta ocasión con uno acontecido en la barriada de Las Moreras. El colegio para niños de raza gitana Mahari Kalí, ubicado, como decíamos, en la barriada de Las Moreras, ha acabado sus días totalmente destrozado por un incendio provocado y por los continuos robos que se sucedían en las últimas semanas. Este recinto se construyó hace 20 años, auspiciado por el secretario gitano de Córdoba. Hoy, en el Mahari Kalí, solo quedaba la unidad de EGB, con unos 20 niños y una guardería, aparte de ser centro de numerosas actividades de promoción del pueblo gitano. Este centro escolar ha quedado totalmente destruido, aunque según todos los indicios iba a ser trasladado dentro de un año.
Los alumnos recibirán sus clases en otros centros escolares de la misma barriada. Según ha detallado el propio presidente del Secretariado Gitano, Antonio Cortés, el incendio ha sido intencionado, aunque se desconocen las causas para provocar el mismo. Por otra parte, los vecinos de la barriada afirman que han sido los propios niños los causantes del incendio. En cualquier caso, hasta el momento están sin determinar quiénes han sido los autores. La Junta de Andalucía, por su parte, ha ubicado a los alumnos del Colegio Mahari Kalí en el Colegio Público Antonio Gala, también de Las Moreras. Conocido el suceso acaecido al Colegio Concertado Mahari Kalí, los delegados de Gobernación, Pedro Rodríguez Cantero, y de Educación y Ciencia, José Valdivia, han llevado a cabo las gestiones oportunas para que el pequeño grupo de alumnos que venía siendo atendido en el citado colegio privado quede escolarizado en un colegio público de la barriada, al que también han sido adscritas temporalmente la profesora de dicho centro. Los representantes de la Junta de Andalucía consideran esta rápida actuación como una muestra de la solidaridad que debe existir en la sociedad, máxime cuando se trata del ejercicio de uno de los derechos fundamentales recogido en nuestro ordenamiento jurídico, como es el derecho a la educación. Nos trasladamos al Ayuntamiento de nuestra capital. A lo largo de esta mañana se ha celebrado la primera sesión plenaria de este año 1991, en la que se ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos políticos la aplicación de 40 millones de pesetas en la construcción de centros cívicos en los altos del Mercado Sánchez Peña. En esta primera sesión plenaria de este año 1991 se ha suscitado el debate en el punto del orden del día que se refiere a la creación de un centro de día en la zona de la Puerta de Plasencia. Según se ha informado, los 40 millones de pesetas se destinarían a la creación de centros cívicos en los altos del Mercado Sánchez Peña. Este punto ha contado con la actitud contraria del Partido Socialista. Su portavoz, Juan Ignacio González Merino, ha señalado que sería más propicio dedicar esta cantidad a la creación de un centro cívico en el cuartel de Lepanto. Por su parte, Alfonso Igualada, teniente de alcalde de Hacienda, ha detallado que esos 40 millones de pesetas se destinan al Mercado Sánchez Peña, que actualmente cuenta tan solo con una oficina, ya que el cuartel de Lepanto contará con una partida presupuestaria para la realización de centros cívicos. Finalmente, se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos. Por otra parte, la propuesta presentada por el portavoz del Grupo Independiente, Antonio Moral, en relación con el presupuesto prorrogado de 1990, ha contado con la actitud favorable del Grupo Popular y Socialista, cuyos portavoces han criticado el retraso por parte de Izquierda Unida en la redacción del anteproyecto de los presupuestos de 1991. Alfonso Igualada, teniente alcalde de Hacienda, ha intentado calmar los ánimos, asegurando que en un plazo de 15 días la oposición dispondrá del anteproyecto sobre los presupuestos municipales de 1991. La Asamblea General de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba eligió ayer en sesión extraordinaria a los 18 miembros que formarán parte del nuevo Consejo de Administración de esta entidad de ahorros y a los 6 que compondrán la Comisión de Control de la misma entidad bancaria. Será el próximo viernes cuando los miembros del Consejo de Administración elegirán al presidente, dos vicepresidentes y el secretario del órgano ejecutivo. El actual presidente de la Caja Provincial, Alfonso Castilla, se ha presentado como independiente en la lista presentada por la Diputación. Según todos los indicios, será reelegido con toda seguridad para ocupar el máximo puesto de la Caja. De esta elección de miembros del Consejo de Administración se desprende que el Partido Socialista se ha hecho con el control de la Comisión Ejecutiva de la entidad de ahorro al conseguir la representación de 8 miembros en el Consejo de Administración. Izquierda Unida ha conseguido que 3 de sus miembros estén representados en el Consejo. El actual presidente de la Diputación, Julián Díaz, entidad fundadora de la Caja, no está presente en el Consejo de Administración, dándose la circunstancia de que es la primera vez que un presidente de Diputación no figura en el órgano ejecutivo de la Caja. Los 35 trabajadores de la empresa Ávila S.A. podrían iniciar una huelga intermitente de 24 horas los días 24, 25 y 28 de enero y 1 y 4 de febrero. Esta huelga podría dejar sin suministro de carburante y combustible a la ciudad y a la provincia. Los 35 trabajadores que conforman la plantilla de la empresa Ávila Sociedad Anónima, según declaraciones de su delegado de personal, Joaquín Carrasco, apoya esta huelga. Una huelga que pondría en peligro el suministro habitual de combustible en Córdoba y su provincia y que tiene el punto de origen en el temor de esos trabajadores a perder sus puestos laborales. Al parecer, los problemas han comenzado con la creación por parte de Ávila Sociedad Anónima de la empresa Trasico.
La creación de esta empresa satélite es perfectamente legal, como legal es que en ella se contrate a trabajadores autónomos. Sin embargo, los trabajadores de Ávila, Sociedad Anónima, desconocen qué puede pasar en el futuro. Temen que al final esta contratación de autónomos vaya en detrimento de sus propios puestos de trabajo. Esta empresa ha sido una empresa modélica, una empresa muy humanitaria, y de ahí ha pasado a ser una empresa muy dura, una empresa que va de esto y punto, y que si un señor se pasa de ahora o quiere descansar un domingo, que sea muy justo que descanse un domingo, pues lo menos que hace es llamarnos más o menos estafadores. Simplemente por el hecho de pedir que no quiero trabajar el domingo, que quiero descansarlo, o que no quiero salir, que mi jornada se ha cumplido y no voy a hacer un viaje que tiene 4 o 5 horas. Nuestro señor dice que somos unos estafadores de la plantilla de Ávila, por ese motivo. De llevarse a efecto, esta huelga sería el primer conflicto laboral que se produce en los 68 años de historia de esta empresa de transporte, empresa que posee el monopolio de la distribución del combustible de Camsa, tanto en Córdoba y provincia como en buena parte de Jaén. Patronal y sindicatos volverán a reunirse el próximo día 15 para tratar de sacar adelante el convenio del campo. Ayer, tras una maratoniana sesión, se llegó a un preacuerdo que permitirá mantener abierta la ronda de negociaciones. El preacuerdo fue firmado ayer, según los sindicatos, por iniciativa de la patronal. De la patronal más que de nadie. Quizás tenga un sentido hacia afuera más que desde dentro, porque no va a tener ni muchísimo menos eso ninguna garantía mientras que el día 15 no se llegue al acuerdo total, sí se llega y se firme el texto del convenio, eso está clarísimo. O sea que lo único que sirve es para parar, para que no se quede la negociación rota, más que nada, y que quede algo de acuerdo, que de hecho ya lo teníamos de antes, no de ahora, y sin embargo el compromiso lo habíamos hecho antes verbal y lo habíamos respetado. En la última reunión que tuvimos la semana pasada, pues llegamos ya pues prácticamente al mismo, en el tema salarial, al mismo preacuerdo que tenemos, prácticamente, no había diferencia. Tras la 58 Asamblea de los Obispos del Sur, celebrada en Córdoba, el obispo de Málaga, Ramón Busarraiz, ha detallado que no existen motivos para que se desarrolle la guerra en el Golfo Pérsico, añadiendo que no hay ninguna agresión justificable desde el punto de vista de la religión. El obispo de Málaga, Ramón Busarraiz, en su lectura comentada del comunicado de prensa redactado por los obispos del sur de España, reunidos durante 2 días en Córdoba en la 58 Asamblea de los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla, ha afirmado que no se dan motivos para una guerra del Golfo, añadiendo que no hay ninguna guerra santa, ninguna agresión justificable desde la religión. Asimismo, ha señalado que si alguna vez la Iglesia, yo diría que los reyes, la sociedad, según ha detallado textualmente, ha llamado alguna vez a la Guerra Santa, ha añadido que no hay ninguna Guerra Santa. Esto lo tiene hoy muy asumido y superado la Iglesia. Al margen del texto oficial, ampliando opiniones sobre lo que el documento recoge, Busarraiz ha señalado que los obispos comprenden el estado de necesidad que está en el origen de los fraudes de las peonadas del PER. No las aprobamos, ha matizado, pero tampoco las desaprobamos, exhortando a la Administración, fiscales y jueces a la comprensión del estado de necesidad, la improcedencia de humillar a los hombres pidiendo limosna, como nosotros comprendemos la actitud de algunos alcaldes andaluces. Para los obispos, el ministro Solana avala su propio juicio, no el de la sociedad española ni el de los creyentes, por lo que piden a los profesores cristianos de todos los niveles y disciplinas que asuman ellos mismos la enseñanza de la religión en sus respectivos cursos. Por una plegaria por la paz en estos momentos tan críticos para la humanidad y de manera particular para los países implicados en el conflicto surgido en el Golfo Pérsico. Los obispos hacen suyos el llamamiento de su santidad el Papa y los sentimientos de nuestro pueblo e invitan a las comunidades eclesiales y a los fieles en general a elevar oraciones a Dios en favor de la paz y para que se encuentren los caminos de justicia y libertad para los pueblos. Bueno, y este interés por el estado prebélico, Dios quiera que no sea así, ¿no?
que vivimos, que el mundo vive en estos días, se ha manifestado a través, hoy mismo hemos concelebrado la Eucaristía, y las oraciones de la Eucaristía han sido las oraciones de la misa votiva por la paz. Continuamos con el conflicto en el Golfo Pérsico. Para el próximo 15 de enero, coincidiendo con el plazo de las Naciones Unidas a Irak, el colectivo contra la guerra va a convocar una huelga de estudiantes con una manifestación incluida para protestar por la participación española en el Golfo Pérsico. Coincidiendo con el plazo final de las Naciones Unidas a Irak para que abandone Kuwait, el colectivo contra la guerra va a convocar el próximo día 15 una huelga de estudiantes para protestar por la participación española en el conflicto. A tal efecto, este colectivo ya ha iniciado una campaña de información en institutos y facultades. Esta huelga de estudiantes sería a nivel nacional. Por ello, pues nosotros en concreto contra el ejército estamos en contra y ya está. O sea, lo único que cambia aquí es que el ejército, al parecer, no se puede tocar en este país, ¿no? Es decir, que no. Pero el ejército es una institución que, desde nuestro punto de vista, comete muchísimos fallos, no debería de existir, y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, seguiremos gritando, no solo en esta manifestación, sino en cualquier otra manifestación que convoquemos, consignas contra el ejército, simplemente. Siete miembros de este colectivo debieron prestar declaración el pasado 17 de diciembre en el juzgado tras una denuncia por presunta alteración del orden público durante el sorteo de quintos en la zona militar. Según han declarado estos jóvenes a PTV, no descartan que pese sobre ellos una acusación por presuntas injurias al ejército. Hemos querido conocer la opinión de los cordobeses ante este conflicto. La mayoría de los encuestados han expresado su preocupación por el qué pasará ese día 15 de enero. ¿Usted cree que la posible guerra del Golfo Pérsico puede afectar a los cordobeses? Mucho. Mucho. Mucho, mucho. Vale, muchas gracias. No solo a los cordobeses, sino a toda España. Pues sí, ¿por qué no? Estamos metidos en el ajo. ¿Y usted qué cree? Pues creo que sí, que puede afectarle como a toda España y a parte del mundo, claro. Vale. Pues la verdad es que no lo sé, porque supongo que sí, si van soldados o los marineros que están por ahí, si hay alguno de por aquí, siempre repercute todo lo que pasa en el mundo. Siempre nos afecta de una manera o de otra, sea económicamente o siempre nos repercute en todo el mundo lo que pase. Yo qué sé, si llega hasta aquí, mira, no nos va a afectar. Yo te voy a decir la verdad, yo no estoy enterado de política, no estoy, pero dicen que eso repercute en toda Europa, ¿no? Y esto lo coge Europa. No, yo no sé. Dicen que los de Europa lo que. Pero más tarde que no se líe, como se líe, nos vamos a la catatumba. ¿Cómo se líe? Pues sí, puede afectarle. Dado que hay tantos chicos que están sirviendo, pues puede afectarnos bastante. Hombre, supongo que no afecta a todo el mundo, a todos los cordobeses, españoles, europeos, a todo el mundo. La guerra del Golfo Pérsico, si revienta, que Dios quiera que no, puede interesar o sea, perjudicar a toda España y a todo el mundo. Pues a los cordobeses no creo yo que lo afecte, ¿no? Está muy lejos eso, ¿no? Pues esperemos que no mande nadie de aquí, ¿no? No, bueno, ni de aquí ni de España, yo qué sé. Si es suyo que se metan ellos, no que pringan a los demás, ¿no? El problema de los americanos, que siempre han sido los invasores. Donde quiera que ha habido americanos, lo conozco por Torrejón de Ardoz, en Madrid, ¿no? Cuando han ido los americanos, con Erdogan han sido los reyes del mundo. Cuando hicieron todos los que han hecho los viaductos de petróleo de gasoil, pues verdaderamente han sido con invasores. Porque las visto las películas de niños, de indios, de cuando han ido matando a puntapié. Y ahora ahí nos están buscando nada más que vender los armamentos y chatarra vieja que tiene América. Es lo único que quieren. Corremos un tupido velo al conflicto del Golfo y llegamos a la página cultural. Hoy se ha estrenado en el Gran Teatro la adaptación del Lazarillo de Tormes de Fernando Fernán Gómez. El Lazarillo en esta ocasión está encarnado por el actor Rafael Álvarez, el brujo, que estará en escena en sesión diaria hasta el próximo domingo, día 13. La versión de Fernando Fernán Gómez de esta obra cumbre y anónima de la novela picaresca española se ha transformado en un monólogo en el que el pícaro da cuenta a los espectadores de sus cuitas, andanzas y desventuras.
el actor Rafael Álvarez, sobre el que recae el peso de la obra. Ya interpretó en Córdoba obras como La Taberna Fantástica y Pares y Nines. La adaptación de Fernando Fernán Gómez ha actualizado el lenguaje original de la novela para que no pierda ritmo y transparencia, dotándola del genio de pícaro que le caracteriza. Hasta aquí ha llegado este repaso a la actualidad en nuestra capital. Tendrán más noticias mañana a partir de las 10 de la mañana. Que disfruten con nuestra programación y que pasen una feliz noche.